Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, ¿eh? Solo resta decir ¡que viva el fútbol! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Guadalajara contra el América. Balón por el sector derecho, bien jugado. Definitivamente no es el partido que habíamos imaginado. Los dos arqueros son espectadores de lujo. Valdés saca el pelotazo para los delanteros. Decide abrirla por la derecha. Atención, va al centro. Está atento y rechaza la pelota. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. La pelota salió y es saque lateral. Valdés. Abre el juego por la izquierda. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Sorprendió a los defensores. No lo vieron venir. ¡Qué buena pelota, amigos! Saca el arquero con los puños. La abre al sector izquierdo, buen pase. Saca el balón y aleja el peligro. Guadalajara recupera la pelota y busca adelantarse. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos, el partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez, así va a estar complicado. Nos vamos al descanso, final de la primera parte con un 0-0. Empieza el segundo tiempo. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Álvaro Fidalgo abre el juego por la izquierda. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! Es un pase que rompe la defensa y le pega al arco. Rechaza el balón para salir del ahogo. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Qué bien se desmarcó por afuera. Va el envío, la manda al área. La cantidad de espectadores de este partido fue de 45.996.
La tiene que jugar hacia atrás. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido testigos privilegiados. Partido demasiado trabado, mucho roce, poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Pone el cuerpo y no lo deja avanzar. Lo toca, sí, es falta. Hay un cambio en el campo de juego. Está analizando la situación, viendo qué hacer. Tiene otra chance a balón detenido. A ver si la aprovechan esta. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Mete la pierna y gana la pelota. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Intenta un pase vacío. Cambio. Guadalajara tiene la primera chance desde el córner. Se eleva y cabecea. Número 15. Se anticipa y la aleja del área. Lo dejaron venirse con todo. No lo piensan parar. Saca el remate. La pelota le quedó servida. ¡Qué terrible reacción! Saca la pelota bien lejos del área. Abre el juego y lateraliza el ataque. El silbato del juez decide que se terminan los 90 minutos. Nos vamos al tiempo extra. Los dos generaron alguna que otra ocasión, pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Señoras y señores, final del partido con empate. Ninguno de los dos equipos se pudo sacar ventaja. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos derechito al alargue. El alargue ya se está disputando. A ver si consiguen el gol que defina el partido. Veremos. Gran pase a través de la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Se reanuda el juego desde el lateral. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Se la pasa al arquero. Lyon. Pase largo buscando a lo de arriba. Gran quite, trabando con convicción. Prefiere no arriesgar. ¡Qué bien lo que inventó! Brillante recurso para avanzar. Gran corrida y mejor corte. Se escucha el silbatazo y llegamos al final de la primera mitad de este alargue. Salvo que pase algo extraordinario, esto va derecho a los penales. No es la forma más justa de decidir un ganador, pero los jugadores están fusilados. No se les puede pedir mucho más. Hay un cambio en el campo de juego. Número 2. Amigos del fútbol, es el comienzo del tramo final. Quedan minutos por delante. Qué apasionante final, querido Diego. Número 59. El partido sigue igualado en cero. Si van a salir a buscar el gol, es ahora o nunca. Gutiérrez. ¿La aguantará? Ahí la tiene, puede venir el gol. Tira el centro, gana arriba, cabezazo. A ver quién va. Han marcado saque de esquina.
La juega corta para asegurarla. Viene el centro sobre el área. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Se ha terminado el partido. Aguanten, corazones, aguanten. Final dramático. Esto se define por penales. El equipo fue más ofensivo en el alargue que durante los 90 minutos. Si no ganaron fue simplemente por su ineficacia frente al arco rival. Ahora puede pasar cualquier cosa. Amigos del fútbol, no se pueden sacar ventajas ni en los 90 minutos ni tampoco en el alargue. Esto se define desde el punto penal. ¡Gol! ¡Uno de uno! Pateó con mucha convicción, era muy difícil de atajar. ¡Sensacional tapada! Gran respuesta del arquero, ¿eh? Adivinó la punta y se quedó con la pelota. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja y una situación muy favorable. ¡Gol! ¡Arriba por dos! Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. ¡Atajó! 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 ¡Brillante el uno! Rodríguez se adelanta para patear el tercer penal. ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! ¡Adivinando! Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Diferencia de dos goles ahora. El América tiene que meter este penal para seguir en carrera. ¡Gol! Sigue con vida, sigue la ilusión. ¿Podrá sentenciar la historia? ¡Atajó el arquero! Mantiene con vida al equipo. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. ¡Gol! Mantiene con vida al equipo. ¡Gol! Igualados en tres. Ahora patearán un penal cada uno. Hasta un desempate. ¡Gol! Engañó al uno. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. ¡Se adelanta! ¡Gol! ¡Y sigue dando pelea! ¡Qué momento, amigos del fútbol! ¡Llegamos al séptimo penal de la serie! Se hace grande bajo los tres palos. Ya no hay margen de error. El destino del equipo está en manos del arquero. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores, final del partido. Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? La derrota en un clásico siempre duele. Es el partido que uno nunca quiere perder. Hoy fueron superados en todas las líneas. Nunca pudieron encontrarle la vuelta al rival. Es una derrota que va a calar hondo, ¿eh? Señora, hemos vivido, sentido, disfrutado este encuentro junto a mi compañero Diego Latorre. A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes.